Un saludo muy especial para quienes nos sintonizan a través de la señal de Teleenvigado en nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado. En este espacio conocerán de primera mano toda la información sobre los planes, proyectos y programas que el municipio de Envigado lidera en beneficio de la comunidad envigadeña. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Eliana Ospina Escobar, directora del Departamento Administrativo de Planeación. Ella nos contará en detalle sobre todo el proceso que se ha realizado durante estos meses para que Envigado reciba la habilitación como gestor catastral. Directora, un saludo muy especial, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cordial saludo a Ana Marcela, a todos los televidentes que nos acompañan, las personas que están en redes. De verdad que muchas gracias por invitarnos a estos espacios donde les podemos contar a ustedes cómo avanzamos en la administración, qué programas, proyectos hemos sacado adelante, qué logros y qué buenas noticias tenemos para ustedes. Antes de comenzar esta entrevista, quiero invitarlos a que nos sigan en el Facebook de Planeación como Planea Envigado y en las redes de la Alcaldía de Envigado, en Twitter como Alcaldía Emb, en Facebook Alcaldía de Envigado y en Instagram como Alcaldía Envigado. Directora, retomemos esta importante invitación a que la comunidad envigadeña conozca cada una de las dependencias del Departamento Administrativo de Planeación. El día de hoy queremos contarles sobre el área de gestor catastral. El pasado 9 de febrero, el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado recibe la habilitación como gestor catastral. Y yo sé que todos los televidentes están muy ansiosos de saber qué es ser gestor catastral para el municipio de Envigado. Contémosle a ellos de qué se trata. Bueno, no, es una noticia muy especial. Yo creo que es importante que lo digamos en palabras más sencillas, qué es ser gestores catastrales autónomos. Ya no tenemos que depender en esos trámites de la Gobernación de Antioquia. Catastro Municipal de Envigado ha sido ejemplo. Ha sido ejemplo en Antioquia, ha sido ejemplo en el área metropolitana de la experiencia, de cómo llevamos los procesos y eso nos ha habilitado como gestor catastral autónomo. Es decir, ya no tenemos que depender de la Gobernación de Antioquia. Podremos adelantar nuestros trámites de manera autónoma e independiente. Esto es orgullo para Envigado, orgullo para agilizar nuestros trámites, una atención ágil para la comunidad. Esto nos dará mayor prioridad en los trámites de actualizaciones, de rectificaciones, de cuando se tienen que medir los linderos de un predio y demás. Lo podremos hacer con todo el equipo de acá del municipio, ¿cierto? ¿Esto en qué implica? En agilidad en esos procesos que en la gobernación se podían estar demorando por el cúmulo de todos los municipios que llegaban allá. Meses, hasta años se podía estar demorando un trámite. Acá solo estaremos cobijando los trámites de Envigado, lo que se verá reflejado en una mayor atención para la comunidad, que los trámites sean revisados con una atención más detallada. ¿Esto qué nos va a permitir? Apalancar también los ingresos de nuestro plan de desarrollo, dar agilidad en el desarrollo del territorio. Directora, ser gestor catastral es una habilitación que recibe todos los municipios, ¿o qué implica para Envigado ser gestor catastral? Sé que es el segundo municipio en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, en recibir esta habilitación. Es todo un proceso que se viene liderando. Catastro de Envigado ha tenido una experiencia y una trayectoria. Por eso adelantamos desde la vigencia pasada un trámite ante el IGAC para dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen. No todos los municipios lo cumplen, no todos los municipios tienen la trayectoria, la experiencia. Desde que llegó nuestro alcalde Braulio Espinosa, confió en la experiencia de Catastro, lideró y hizo parte del plan de desarrollo ser gestores catastrales y hoy lo estamos cumpliendo. Luego de estas noticias tan importantes para el municipio de Envigado, vamos a un breve corte de comerciales y continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado.
Envigado es un centro comercial de cielos abiertos. Aquí puedes encontrar lo que necesitas y más te gusta al alcance de tu mano, como es el caso de Milán Vallejuelos, un barrio ubicado en la zona 8, el cual se perfila en la actualidad como un potencial turístico gastronómico de emprendimiento e innovación. Volaria es una academia de técnicas aéreas donde trabajamos a través de las telas, flexibilidad, fuerza, coordinación. Entonces quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo, que vengan, que conozcan y que aquí también en el sector de Envigado tenemos muchas cosas interesantes que ofrecerles a ustedes. Nuestro municipio cuenta con una gran variedad de oferta de productos y servicios. Es por eso que nuestra campaña Envigado lo tiene todo quiere hacerte conocer este completo y encantador lugar, lleno de un talento humano competitivo de talla mundial. Yo soy alumna de Volaré y me encanta, pues es muy rico, es una de los lugares que tiene el sector de Vallejuelos y es espectacular. En la calle 44 Sur, donde se ejercen actividades económicas de diversa índole, podrás encontrar gimnasios, supermercados, academia de danza, odontología, restaurantes, entre otros, que te encantará conocer. Juntos podemos sumar al crecimiento de estos grandes, medianos y pequeños negocios, en los cuales cada día trabajan con esfuerzo por ofrecer productos y servicios con amor a propios y visitantes. A partir de hoy, viernes 11 de junio, en Envigado inauguramos otro punto de vacunación masivo contra el COVID-19, con el objetivo de seguir sumando la cobertura e inmunizar el mayor número de personas. Este nuevo espacio es multi-EPS y se encuentra ubicado en la terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. Podrán vacunarse allí personas priorizadas en Mi Vacuna sin cita previa, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Este es un punto el cual va a garantizar una mayor facilidad para acceder a la prestación de servicios de salud sin filas, con una mayor cobertura. Queremos que el municipio de Envigado logremos una inmunidad de rebaño lo más pronto posible y necesitamos de la colaboración y ayuda de toda la comunidad. Para agilizar el proceso de vacunación, las personas deben tener a la mano documento de identificación original, pantallazo de la priorización del portal web Mi Vacuna y el consentimiento informado debidamente diligenciado, el cual se puede encontrar en la misma página. La capacidad instalada de este nuevo punto será de 1000 dosis diarias. Estás priorizado, vacúnate. Regresamos en este espacio de Juntos Sumamos por Envigado, hoy en compañía de la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Eliana Ospina Escobar. Estamos en un tema muy importante que es ser gestores catastrales. Directora, contémosle a los envigadeños por qué es importante realmente estar habilitados como gestor catastral y qué le puede servir a la comunidad envigadeña tener un área de trabajo más específica en el municipio de Envigado. Bueno, Marcela, comunidad, como les decía, Catastro Municipal de Envigado es orgullo. Llevamos una trayectoria que nos ha dado la experiencia. ¿Esto en qué se ve reflejado hoy al habilitarnos como gestores catastrales? En tener esta área de servicio solo en el municipio, no depender de la gobernación de Antioquia, no tener que, te lo voy a decir en unas palabras muy sencillas, no tener que ir a hacer fila con otros municipios para que nos resuelvan los trámites de cada envigadeño, de cada predio. ¿En qué se va a ver reflejado? En agilidad, en efectividad, en los trámites que se radiquen, de actualizaciones, de formaciones catastrales, de conservaciones. Ya no vamos a tener que ir a la gobernación de Antioquia a radicar un trámite y a preguntar. Acá vamos a estar atendiendo los trámites en Catastro Municipal, que tradicionalmente ha estado en las instalaciones del Teatro Municipal, en la parte de atrás de la alcaldía. Acá se van a radicar los trámites, acá se puede consultar. En eso se ve reflejado, Marcela, ser gestores catastrales, tener agilidad, tener eficacia en los trámites, verse reflejados también en mayores ingresos de incorporación para el municipio. Eso es calidad de vida para los envigadeños, tener un servicio, tener mayor atención, tener agilidad en sus procesos prediales. Es decir, muchas veces se retrasan ventas de inmuebles, desarrollos de predios por no tener claridad en sus áreas, ¿cierto? Esto es lo que nos va a permitir también tener un mayor desarrollo del territorio en unos términos más oportunos.
Cuando hablamos de oportunidad y oportunos, también queremos que la comunidad envigadeña conozca todos los pormenores o los pormayores que tiene la habilitación de un proceso como este. Ser autónomos catastralmente es un proceso que se realiza con un tiempo y una información muy, muy importante para el municipio. Sí, no todos los municipios tienen la experiencia, la categoría de un municipio como Envigado. Para habilitarse de manera independiente es un proceso que se surte ante el IGAC como autoridad, ¿cierto? Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, allá abordamos unos procedimientos, unos requisitos que se iniciaron desde el año pasado. En febrero nos habilitan mediante un acto administrativo como gestores catastrales después de cumplir esos requisitos, de demostrar nuestra fortaleza técnica o jurídica. Y hoy venimos trabajando, digamos que este primer trimestre del año se trabajó en un alistamiento institucional de fortalecimiento tecnológico, de herramientas, de personal, preparándonos para dar un servicio con toda la garantía a la ciudad envigadeña. Somos autónomos porque desde el departamento de Antioquia se le entrega también esa resolución que la directora nos cuenta. Esa resolución, ¿qué otras incidencias tiene en el proceso? No, como te manifestaba, a partir de recibir esa resolución, notificamos como gestores catastrales autónomos, ya no dependemos de la gobernación de Antioquia, podemos nosotros mismos adelantar los trámites y dar una atención directa. Eso es. Directora, recordémosle a los envigadeños qué trámites pueden realizar acercándose aquí a la oficina de Catastro Municipal. Bueno, con esta área de Catastro, ahora como gestores catastrales autónomos, les quiero recordar a los envigadeños dónde opera y dónde seguirá operando por ahora la oficina de Catastro Municipal. Siempre han estado en el tradicional Teatro Municipal que queda atrás de la Alcaldía. Acá se brinda asesoría, acompañamiento en la erradicación de los trámites de como actualizaciones, formaciones catastrales, incorporaciones, pero eso en palabras más sencillas como es. A nosotros como ciudadanos muchas veces cuando vamos a desarrollar un inmueble, el predio que tenemos, nos encontramos con diferencias de áreas o que no están claras. Acá en Catastro, bajo los trámites, bajo los formularios que se deben diligenciar, podemos encontrar y radicar el trámite de rectificación de áreas, de incorporación de predios, que es una incorporación de predios. Cuando se crea un reglamento de propiedad horizontal de una unidad, se debe levantar e ingresar al municipio para el cobro de predial. Por eso dar agilidad en este trámite nos permitirá tener mayores ingresos en el impuesto predial para sacar adelante nuestros proyectos del plan de desarrollo. Pero al ciudadano de la comunidad, al que necesita tener la rectificación de sus áreas, tener las áreas claras para un desarrollo de un proyecto, para la venta del inmueble, le dará mayor agilidad, efectividad en sus trámites, porque como te lo decía ahora Marcela y televidentes, no tenemos que depender de la gobernación, ir a hacer fila, por decirlo así, con otros municipios. Hoy somos autónomos. Catastro Municipal es un orgullo para el área metropolitana. Somos el segundo municipio en ser certificado como gestor catastral autónomo. Esta resolución, después del proceso que adelantamos, que surtimos ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, nos llega el acto administrativo el 9 de febrero. Ahí iniciamos un proceso de alistamiento institucional, de un fortalecimiento en personal, en tecnología, en software, para darles a ustedes una atención prioritaria, para darles a ustedes una atención de calidad, porque de eso se trata, ¿cierto? Nos habilitamos, pero para mejorar, como nos distingue Envigado como municipio. Bueno, ya lo saben, la directora administrativa, Eliana Ospina Escobar, nos está contando sobre todo el proceso que se ha realizado durante este año
año y el año pasado para tener la autonomía como gestor catastral independiente de la gobernación de Antioquia, del departamento. Todas las personas que necesiten validar sus trámites pueden acercarse aquí en esta oficina que estamos en el segundo piso del Teatro Municipal. Directora. Aparte de todo el proceso que realizamos durante estos meses, ¿cuándo podemos iniciar a trabajar como gestores catastrales? ¿Ya iniciamos? ¿Tenemos otro plazo? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Se nos entregaron los programas así de una vez? Una muy buena noticia y aprovecho para acabarlo de difundir. El día de ayer iniciamos formalmente a operar como gestores catastrales autónomos. Entonces recibimos la radicación en la Alcaldía de Envigado, como dijiste, en el segundo piso del Teatro Municipal a la vuelta de la Alcaldía. Ya, esto es un hecho, ya estamos operando. Quiero que se sientan apropiados de esto, es un orgullo, ¿cierto? Es un orgullo que tengamos esta área de servicio solo para ustedes como comunidad. Entonces, no, ya empezamos ayer, ya hoy estamos en el día a día, con los trámites, brindando agilidad, efectividad a ustedes. Entonces, es eso, Ana Marcela. Directora, usted ahorita nos hablaba sobre todo lo que implica tecnológicamente este nuevo proceso. ¿Tenemos una página, alguna plataforma que le podamos contar a la comunidad envigadeña? Qué bueno que me recuerdes este tema. Como indicaba, todos estos meses nos hemos venido fortaleciendo con nuestro equipo profesional, con herramientas tecnológicas y plataformas que permitan una agilidad en los trámites. Dentro de este fortalecimiento, les quiero indicar que hemos habilitado una plataforma que estará también dispuesta en la página del Departamento Administrativo de Planeación en sistemas de información, donde se pueden radicar y adelantar los trámites desde ese link, desde sus hogares, ¿cierto? Con todo el seguimiento de los pasos que se establecen en la plataforma que estará alojada en el Departamento Administrativo de Planeación, lo cual estaremos socializando en debida forma con todos ustedes para que también tengan un mejor servicio sin salir de sus hogares y se puedan guiar con los trámites desde la plataforma. Es fortalecernos desde la tecnología, más con lo que estamos viviendo hoy en día, entonces evitar reprocesos, evitar tener que hacer desplazamientos. Si bien es cierto, vamos a estar más cerquita, ya no tener que ir a la gobernación de Antioquia, sino acá mismo en Envigado, también darles a ustedes la facilidad de que lo puedan hacer desde sus hogares, desde los sistemas de información, con el fortalecimiento tecnológico que hemos tenido. Muchas gracias, directora. Vamos a un corte de comerciales y continuamos en este programa institucional Juntos Sumamos por Envigado para nuestro tercer y último bloque. Envigado es un centro comercial de cielos abiertos. Aquí puedes encontrar lo que necesitas y más te gusta al alcance de tu mano, como es el caso de Milán Vallejuelos, un barrio ubicado en la zona 8, el cual se perfila en la actualidad como un potencial turístico gastronómico de emprendimiento e innovación. Bolería es una academia de técnicas aéreas, donde trabajamos a través de las telas, flexibilidad, fuerza, coordinación. Entonces quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo, que vengan, que conozcan y que aquí también en el sector de Envigado tenemos muchas cosas interesantes que ofrecerles a ustedes. Nuestro municipio cuenta con una gran variedad de oferta de productos y servicios. Es por eso que nuestra campaña Envigado lo tiene todo quiere hacerte conocer este completo y encantador lugar, lleno de un talento humano competitivo de talla mundial. Yo soy alumna de Volaré y me encanta, pues es muy rico, es uno de los lugares que tiene el sector de Vallejuelos. Y es espectacular. En la calle 44 Sur, donde se ejercen actividades económicas de diversa índole, podrás encontrar gimnasios, supermercados, academia de danza, odontología, restaurantes, entre otros, que te encantará conocer. Juntos podemos sumar al crecimiento de estos grandes, medianos y pequeños negocios, en los cuales cada día trabajan con esfuerzo por ofrecer productos y servicios con amor a propios y visitantes.
A partir de hoy, viernes 11 de junio, en Envigado inauguramos otro punto de vacunación masivo contra el COVID-19, con el objetivo de seguir sumando la cobertura e inmunizar el mayor número de personas. Este nuevo espacio es multi-EPS y se encuentra ubicado en la terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. Podrán vacunarse allí personas priorizadas en Mi Vacuna sin cita previa, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Este es un punto el cual va a garantizar una mayor facilidad para acceder a la prestación de servicios de salud, sin filas, con una mayor cobertura. Queremos que el municipio de Envigado logremos una inmunidad de rebaño lo más pronto posible y necesitamos de la colaboración y ayuda de toda la comunidad. Para agilizar el proceso de vacunación, las personas deben tener a la mano documento de identificación original, pantallazo de la priorización del portal web Mi Vacuna y el consentimiento informado debidamente diligenciado, el cual se puede encontrar en la misma página. La capacidad instalada de este nuevo punto será de 1,000 dosis diarias. Estás priorizado. Vacúnate. En este último bloque, y ya para terminar, hablaremos sobre las invitaciones importantes que nos tiene la directora del Departamento Administrativo de Planeación. Directora, contémosle a la ciudadanía qué invitaciones nos tiene, en qué podemos participar. Bueno, eso es lo bueno de estos espacios, que todos se enteren de lo que venimos trabajando, avanzando, qué viene pasando en nuestro municipio y qué venimos liderando. Precisamente a esta hora, ya me voy en un momento para ya apenas acabemos el programa, se instaló la mesa técnica de la actualización de la política pública de participación ciudadana, una deuda que traíamos hace varios años con la comunidad, en los que han estado totalmente pendientes los líderes, instancias de participación ciudadana y sectores. Es una invitación abierta, transparente, para que dialoguemos, para que construyamos en conjunto todos esos lineamientos que regularán la participación ciudadana, la reestructuración del sistema local de planeación, para que fortalezcamos juntos esa función pública tan importante que lideran, ¿cierto? Desde allí actualizaremos, concertaremos incentivos, lineamientos, fortalecimientos, procedimientos que solo se lleven a fortalecer ese trabajo tan importante que hacen ustedes por la comunidad. Eso es lo que vamos a trabajar en el marco de la política pública. Pero hoy es la apertura de esa mesa técnica donde estableceremos ese diálogo con la comunidad y con estas instancias. Muy importante. Directora, muchísimas gracias por la invitación. Pueden acercarse acá en nuestra institución universitaria, en el bloque del primer piso. Allá van a estar reunidos, en este momento están reunidos todos los integrantes del equipo para trabajar la política pública o la reestructuración. Otra invitación, directora. Les quería precisar que hoy estamos solo dando inicio a esa mesa técnica de instalación, pero llevaremos adelante todo un cronograma de concertación, de trabajo, del fortalecimiento de esos procesos institucionales con estas instancias, ¿cierto? Para que en conjunto concertemos y saquemos adelante todos los lineamientos de la participación ciudadana como ejercicio de la función pública. Entonces, por todos los canales, por todos los medios de la Alcaldía de Envigado, el Departamento Administrativo de Planeación, les estaremos informando cómo se va a desarrollar, cuáles serán esas mesas de trabajo, cómo aportamos, cómo es el rol, pero la idea es que nos apropiemos porque es un trabajo de ustedes, es esa política pública que regirá la participación ciudadana, o sea, tanto de líderes sociales, instancias. De verdad que es un trabajo muy importante, muy consciente, y que desde la administración municipal tendremos toda la disposición. Aprovecho para manifestarte que
para manifestarles, contarles que la Subdirección de Participación Ciudadana se creó, era uno de los objetivos de fortalecimiento del Plan de Desarrollo, empezar a operar desde el Departamento Administrativo de Planeación, pero con ese único fin, de fortalecer estas instancias, de fortalecer estos procesos y que todos tengamos un equipo que esté solo al pendiente de los trámites, de los líderes, de las instancias de participación ciudadana, porque se lo merecen. Ustedes son los que trabajan día a día por nuestras comunidades y esta subdirección, con los profesionales que estarán ahí, se encargarán de todo el acompañamiento. Esto se los quería compartir, que creo que para este segundo semestre formalmente iniciará a operar esta subdirección. Directora, Planeación es una dirección muy amplia y sé que tenemos otro tema muy importante que es el SISBEN. ¿Qué podemos contarle a la ciudadanía? ¿Cómo está el SISBEN en este momento? ¿Dónde está ubicado? Sí, como lo dices, desde Planeación manejamos muchos procesos, pero hay unos más específicos que tienen más incidencia en la comunidad. Por eso el SISBEN lo trasladamos de sede, quiero recordarlo a la comunidad, lo hemos hecho explícito en redes sociales, pero quiero que recuerden que estamos ubicados en la Biblioteca José Félix, allá al lado del centro de las granjas, por Confama. En el segundo piso estamos ubicados brindando una mejor atención, comodidad, en unas instalaciones más amplias. Migramos a principio de año del SISBEN 3 al SISBEN 4. Esto implicó que muchas personas no aparecen registradas, no les sale su ficha. Les recuerdo que se pueden acercar para diligenciar sus trámites, para que salgan de nuevo con sus encuestas y programar las visitas. Entonces, este tema estamos brindando, tenemos un equipo fortalecido, unas instalaciones más amplias para toda la comunidad y atención de ustedes y poder actualizar esas encuestas que de pronto no quedaron en esa migración que se hizo del SISBEN 3 al SISBEN 4. Recuerden que los lineamientos del SISBEN los da el Departamento Nacional de Planeación, no dependen solo del municipio, entonces es importante que si ustedes no figuran hoy con esta encuesta, se acerquen a las instalaciones, se acerquen al SISBEN, hay todo un equipo de profesionales, de encuestadores, pendientes, con un trámite ya muy organizado en este procedimiento para brindarles una atención oportuna. Nosotros nos debemos a ustedes en el servicio, en el fortalecimiento y en darles calidad de vida. Por eso les notificamos estas buenas noticias que hemos hablado hoy de ser gestores catastrales, de esta área de servicio donde ya solo están en Envigado, el SISBEN, cómo nos venimos fortaleciendo para brindarles este buen servicio, digamos, en esta contingencia que se presentó en esa migración del sistema y el fortalecimiento de la participación ciudadana. De verdad que es muy importante para nosotros, la comunidad, las instancias de participación ciudadana y dejar muy claros estos lineamientos. Muy bien, directora. Un día muy lleno de buenas noticias para el municipio de Envigado, para el Departamento Administrativo de Planeación. Entonces, tenemos buenas noticias, gestor catastral, la habilitación, el inicio el día de ayer de esta nueva área del municipio de Envigado. Tenemos el inicio también de esta mesa técnica. Hoy pueden acercarse de la política pública para la participación ciudadana, que viene con un plus y es esa reestructuración, esa creación de la subdirección de participación ciudadana, muy importante para la comunidad envigadeña. Y finalmente, muy importante, todo lo que tiene que ver con el SISBEN. Recuerden que estamos, como dice la directora, estamos mutando, cambiando de esa encuesta número 3 a la número 4 y que los planes y que los servicios son
formación de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad. Muchísimas gracias, los invitamos para que recuerden y para que nos sigan en las redes sociales, Facebook de Planeación como @planeaenvigado, y quiero aprovechar para darle las gracias a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Envigado por este espacio en este programa Juntos Sumamos por Envigado. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan hoy a través de Teleenvigado. Hasta una oportunidad